a mi canal chicos cambio de planes cambio de planes la verdad es que hoy teníamos que ir a, a grabar varias tiendas pero que creen que se me complicó bastante. La verdad es que ahorita tengo, gracias a Dios, bastantes pedidos. Y tengo muchas entregas que se tienen que hacer ya para moneda. Tenemos que sacar algunos pedidos, algunas cotizaciones. Esto, vean, ayer estaba bien bonito. Ayer estaba bien bonito. Lo tenía bien acomodado. Pero ahorita, como ya estoy surtiendo, ya estoy, ya estoy pasando fotos, ya estoy haciendo todo esto. Ya, este es el campo de batalla número uno. Eh, teníamos pensado ir a grabar hoy con Aulet Shop, lamentablemente le pedí disculpas y le dije que nos íbamos a ver hasta el día viernes y eh, con Aquacolors no habíamos confirmado, hoy ya confirmamos, nos vamos a ver también el día viernes. De hecho, chicos, el día viernes en Aquacolors van a hacer algunas cápsulas, pero me gustaría mucho que nos fueran dando ideas para saber si hacemos un en vivo con él la siguiente semana. Yo también hablé con Janenilla y bueno, pues el día lunes ya estoy yo allá en Janenilla en la plataforma del canal haciendo precisamente el en vivo que nos corresponde. Eh, de ahí en fuera, la verdad es que yo les había dicho que este año... La prioridad iba a ser mi negocio. Y eh, pues efectivamente, ahorita son las nueve, diez de la mañana. No, son las nueve de la mañana. Llevo contestando toda la mañana. Y ahorita estamos ya separando los pedidos que se van a ir, gracias a Dios. Vean, ahorita ya tengo algunos separados para el día viernes. Hoy es día miércoles. Yo los pedidos los separo desde uno o dos días con no sí son como dos días de anticipación, porque estos se entregan el día viernes. Los que se entregan hoy día miércoles ya estaban allá desde el día lunes. Por eso es que cuando ustedes cancelan yo ya no puedo hacer nada porque el paquete no lo tengo conmigo. El paquete ya lo tienen allá y entonces pues son los 50 pesos que le vas a dar a la chica si te vuelve, si no llegas y vuelves a agendar la cita. ¿Cómo es que lo manejamos? Bueno, pues ya lo saben, ya los que se chutaron el video de ayer ya saben que hacemos entregas en Calle Moneda los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana, en el Coyote del Nesagualcoyo de los días domingo, en, en, en este Texcoco de lunes a, a viernes a las 3.30, ahí en el Tox de la VM. Hacemos envíos a toda la República, no hay mínimo de compra. Por ahí anda mi número telefónico, no sé por dónde situación, pero ya se lo saben, es el 553265 cincuenta Ya las bolsitas de Sailor Moon se nos están terminando. Prácticamente carpetitas de Snoopy ya no tenemos. Ya son las únicas piezas que tenemos rompevientos. Espero que hoy lleguen. Espero que sí. Eh, pues las lapiceras, vean chicos, estas lapiceras están volando, o sea, literal, estas lapiceras están volando, gracias a Dios. Y pues me van a ayudar a lo de siempre. Vamos a su. A, ya, de hecho, ya mis pedidos ya están surtidos, ¿eh? Ahorita tengo eso. Mi teléfono no deja de sonar, gracias a Dios. Pero por acá ya tengo, este, pues mi campo de batalla. <laughs> Ahora este va a ser mi campo de batalla, chicos. Ya tengo mis paquetes que se van a ir el día de hoy. Vean, hay, hay unos, hay creo que uno o dos paquetitos que se quedan porque creo que van a llegar sudaderas. Tengo una clienta que está esperando que lleguen los rompevientos, entonces sin problema se va a quedar un, un, un día más y todos los demás urge que se vayan el día de hoy. Ya mandé foto, ya mandé video, ahorita van a ver. Espérense es dónde tengo mi teléfono. Es que mi teléfono. Ahorita también quiero ir. Quiero ver si me da chance de ir a un centro de atención a clientes. Porque, ¿qué creen que? Este teléfono es el de batalla. Mi número telefónico es el 55 32 65 3250. Y bueno, pues este teléfono es el de batalla. Pero. Eh, no sé si, si, eh, si lo han notado las personas que me mandan mensaje llega un lapso de 9 de la mañana como a 4 de la tarde en que el teléfono está inactivo porque mi teléfono no quiere leer la tarjeta, ¿No quiere leer la tarjeta en SIM? O sea, yo puedo trabajar aquí con los datos que, que tengo de internet en mi casa, pero la tarjeta no me la lee. Si yo salgo de aquí y activo los datos, no me lee la tarjeta. No sé si... Quiero ir a un centro de atención a clientes. No sé si sea realmente el chip el que ya esté mal o sea mi número telefónico. O que diga, sí, sea mi teléfono. Entonces, ahorita que estoy en casa... Bueno, vean, gracias a Dios, ahí andamos con... Ahora sí, ahora sí para que vean. Tengo muchos pedillos por aquí pendientes. Muchos WhatsApp pendientes. Pero vamos a, vamos a ver. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ah, también tenemos actualización con Dirty. Ya tenemos actualización con Dirty. También ya, ya lo confirmamos. Eh, déjenme ver. Quiero enseñarles. Bueno, ya saben, yo tengo clientas muy, muy adoradas, de verdad. Las, las me encantan mis clientas. <laughs> me gustan mucho mis clientas. Porque. La verdad es que han, han estado conmigo muchísimo, muchísimo tiempo. Y el día de hoy. Ay, chihuahua. Déjenme ver. Déjenme ver. El día de hoy le voy, les voy a mandar un detalle a mis clientas. Porque si ustedes han seguido estos videos saben que Amanda Amanda es de las clientas que más de verdad que más fiel es conmigo y cada semana cada semana siempre está así como que oye la eh, la semana eh, este déjeme ver, tapo la guía oye la esta semana esto esta semana lo otro y la verdad es que cada semana con ella salen pedidos cada semana esta vez sí le voy a mandar un detalle a Amanda porque ella es de las que cada semana me, me, sé que la compra con Amanda es segura, que en el momento en el que le mande yo total, ella deposita sin problema. Eh, la verdad es que, ay, no sé ustedes, chicos, pero yo como adoro esas clientas. Creo que todos adoramos ese tipo de clientes, ¿no? Que llegan al negocio y, oye, cuánto va a ser, ¿no? Qué tanto, excelente, ahí está, sin pero, sin repliegues, sin nada. Eh, ahí está y vámonos, ¿no? Y ya sabes que ese cliente es el cliente eh, ferviel, es el cliente que, que está ahí y la verdad es que gracias a todas estas compras. Bueno, pues yo tengo un plato y mi familia tiene plato en la mesa, entonces la verdad es que eso se agradece bastante. El día de hoy vamos a mandarle a Amanda un pequeño detallito, un pequeño detalle. Por lo regular siempre, siempre trato de mandar una que otra cosilla por ahí regada, un, un que otro detalle a, a las personas que, que, que andan ahí conmigo. Creo que, creo que, y me atrevo, me atrevo a decir que... Todas mis clientas han recibido en algún momento un detalle adicional mío. Todas. Sin excepción. Eh, no, no soy así como nada más con Chana, nada más con Juana, nada más con Sutana. Todas mis clientas en alguna compra, en alguna, o han, han, este, ha habido un descuento. O este, por ejemplo, esta clienta tuvo una compra conmigo de 3 mil pesos. Cuando ella cotizó... Cotizó dos este muñequitas de 300 pesos pero el día de ayer que estas muñequitas entraron en 200 pesos porque ya eran las últimas piezas que nos quedaban bueno pues le dije sabes qué tú pagaste eh, las pues el, el precio en ese momento en el que estaba pero yo te mando la otra porque ya bajó entonces me gusta mucho hacer como esos pequeños no sé no sé si sean detalles, pero siento que eso es algo muy bonito, ¿no? Yo, por ejemplo, si fuera, no sé, un proveedor gacho, así como que no, ya lo pagaste en 300 y te jodes, ¿no? Ya está en 300. Y ayer quedó en 200, ya es otra onda. Pero eh, pues ayer es. Ella hizo su pago el día de ayer por la mañana y el día de ayer por la noche bajaron. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Te mando las tres porque bajaron de precio. Y por ejemplo, acá. Ah, hay unas clientas que a veces ponen en el catálogo, ¿no? Eh, quiero este. 10 piezas de sacapuntas. En el catálogo, el sacapuntas aparece en 10 pesos, pero ya sabemos que por serie baja a 8 pesos y por caja a 5 pesos. Tengo varias clientas que mandaron. Quiero 10 piezas y en lugar de mandarles 10, 10, 10 este, piezas de 80 pesos, les mando el este. el consecutivo. Por ejemplo, si pidieron. Este, 10 piezas de 100 pesos, van a decir cuando ponen 10 sacapuntas, 100 pesos. Bueno, pues yo les mando 12 o 13 sacapuntas que correspondan al costo de la serie. Si ya compraste arriba de 4, pues ya te quedan en 8 pesos. Entonces, sí, sí, como me gusta mucho hacer eh, ese tipo de cosas. No sé. Eh, eh, déjenme ver. Vamos a ver. Pues, pues, Amanda, la verdad es que las cosmetiqueras se me están vendiendo muy, muy bien. Eh, estos, estos pedidos son de el ayer y antier. Entonces, muchos de estos no llevan cosmetiqueras, muchos de estos no llevan tarjeteros. Pero bueno, vamos a, a, a ahorita nos vamos a poner ya a armar lo que son las cajitas. Ya tengo todo aquí, chicos. No, ya tengo todo aquí. Por ejemplo, ella también se va el día de hoy. Ella ya pagó Vean, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos. A ah, esta clienta es nueva clienta. Y, y creo que es un, un potencial de clienta excelente. Ella lleva siete carpetitas de Snoopy y lleva tarjeteros. El día de hoy, el día de hoy, y ah, bueno, y, y monederos. El día de hoy nos vamos a lucir porque todas estas clientas se van a llevar su regalo. Todas estas clientas, me falta una, dos, tres, que son las cajas que se van el día de hoy. Vamos a mandarle su regalo para que pues estén contentas y regresen pronto. A esta ya le puse. Y bueno, pues esta lleva regalo doble. De hecho, antier me mandó mensaje una señora y le mandé una gomita de regalo. Y me dijo, Lau, oye, la gomita que me mandaste ya la abrió mi hija, te la pago. Y yo así de, no, esa iba de regalo. La verdad es que tengo muy, muy buenas clientas que este cuando yo llego a mandar algo adicional siempre me lo notifican, o sea, de verdad, siempre me lo notifican. Siempre me dicen, "Oye, Lau, llegó esto de más o llegó esto este de menos", ¿no? Pero por ejemplo, tengo clientas también que al, al momento en el que hay algo malo reclaman así como que a todo lo que da, pero cuando llega a haber un sobrante o que yo llego a mandar un regalo, porque también, por ejemplo, ellas no esperan estos regalos. Entonces, muchas de ellas me van a decir gracias. Y muchas de ellas van a ser caso omiso, así como que, ah, chispas! Pues se le se les ha de haber pasado. Y pues ya está acá de este lado y San se acabó. Porque también tengo muchísimas de esas. De hecho, eh, tengo una que cada vez que, que faltaba algo, o que a mí me decía falta algo, no, el reclamo era increíble. Luego, luego, ya, a los dos minutos me estaba reclamando. Pero cuando yo le mandaba algo, ni pío decía. Una vez sí, me, sí le dije así como que, ¡oye, espero que te haya gustado lo que te mandé! ¡Ay, ay la ah sí no había notado que había llegado muchísimas gracias o sea también así como que dices bueno uno como eh, como proveedor pues se da cuenta de todo, la verdad. Cuando te hace falta, sin problema y sin discutir, lo resuelves. Pero cuando mandas de más, a mí muchas de ellas me mandan mensajes así como que, oye, la muchísimas gracias por el detalle. Oye, iba esto de más. Oye, no, no, me rebotó el pago. Pero muchas de ellas, yo creo que que les gusta el 40 por ciento, 30 por de mis clientes son los que me dicen, oye, iba esto de más. Oye, muchas gracias, gracias por el detalle. Y el 60% así como que ah, ya Lau se apendejó y, este, y mandó esto de más y ya es mío. Y, y, pero nos damos cuenta. Por ejemplo, todas ellas van a llevar esto de detalle porque ahorita me voy a poner a empacar. Ahorita voy a ponerme a empacar. Muchas gracias por darme trabajo. De verdad, no saben cómo se los agradezco. Muchísimas gracias. Y esto, pues esto son los envíos de ayer y antier. Faltan los del día de hoy, chicos. Entonces hay mucho trabajo por hacer ahora, sí. Vean, hay muchísimo trabajo. Por ejemplo, aquí ya tengo a Gris Ortega. Ya le dije que el día viernes, ya le mandé su fotito. Vean, el día viernes, ok. Muchísimas gracias. Confirmo mi, mi entrega para el día viernes. Por acá tengo. Ay, ya Tere no le he mandado foto. Este. Por acá tengo. Mmm, déjenme ver. Ah, oh, chicos, por ejemplo, e ella, ¿no? Este, haces pago contra entrega. No hay pagos contra entrega. ¿Por qué? Se los voy a decir. Los pagos siempre son en depósito o en transferencia antes de que yo vaya a mandar tu pedido. Todos los pedidos que ya viste tú ahí es porque ya están pagados, ya están todos pagados, ya están todos depositados, ya están liquidados, porque yo no soy la persona que entrega. Entonces, cuando el dinero no va directamente a mis manos, pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, no hay pagos contra entrega. Eh, este todo es depósito. Cuando a mí me toca entregar, bueno, ya la hicimos, pero cuando realmente no me toca entregar, pues el dinero no lo recojo yo. Entonces, para evitar ese tipo de malentendidos o ese tipo de problemitas, nos evitamos esa situación y son puros pagos o pura mercancía previamente depositada. ¿Vale? Previamente depositada. Déjenme ver. Les quiero enseñar. Eh. Ahorita ya hay varias chicas que cancelaron su entrega. El día de hoy ya esa entrega pues ya estuvo allá desde el día lunes. Algunas se les olvidó decirme, algunas tuvieron algún percance. Ya la, lamentablemente se me sale a mí de las manos. Ya los 50 pesos de su eh, entrega eh, posterior pues la pagan directamente con la chica. No es dinero para mí, para las personas que preguntan que si yo me quedo con ese dinero me lo tienen que transferir a mí. No, chicos, yo pago por su entrega. Cuando tú no llegas ese día a la entrega, yo ya la pagué, pero me dices, quiero la siguiente semana, voy a tener que volver a pagar tu entrega. Yo se la pago a la chica. Entonces, cuando tú no llegas el día de hoy que quedaste y lo quieres para pasado mañana, te va a, ti, eh, te va a tocar a ti pagar la siguiente entrega, que son 50 pesos. Yo no me embolso nada de eso. De hecho, me, muchas me dicen, te transfiero. No, no me transfieras. Dáselo directamente a la chica porque es ella quien cobra sus entregas. ¿Vale? Entonces ahí pues no. Llevo trabajando desde las cuatro de la mañana, chicos. Fui a dejar a la cobardería, regresé y no logro acabar. Vean, vean, esto me encanta. Vean, vean, vean. Ay, no, la verdad, les he sacado eh, comentarios buenos, les he sacado cuando me falta mercancía, les he sacado este, cuando se me olvida. Eh, esta vez tuvimos una situación de un alajero que ya solucionamos. Entonces, también me gusta sacar esto porque dices, ay, no manches. A nosotros como revendedores, esos comentarios nos retroalimentan bastante. Y cuando son críticas constructivas, siempre vas creciendo, o sea, siempre vas creciendo, siempre vas agarrando como de eso. Ahorita, por ejemplo, una chica me dijo, oye, este, yo mando siempre este videos pero esta vez me gustó esta situación este es un pedido que ella me hizo de los que ya vieron allá uh, mm, 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 bien. yo aquí ya le mandé su a mí me gusta esto okay, creo que lo voy a estar manejando así qué? Vaya exactamente tu pedido tal cual es. Pediste dos muñecas, pero como bajaron de precio, te estoy mandando tres al precio de dos. Estamos con uno, dos, tres, cuatro. Creo que esta situación de los videos me va a gustar muchísimo. Digo, en, en compras pequeñas, este... No hay ningún problema porque es la foto, pero en compras grandes, por ejemplo, esta clienta hizo una compra de 3 mil pesos. Creo que en compras grandes o oh, para quien lo solicite, ¿sabes qué? Lau, en lugar de foto, mándame video, por favor. Y sin problema, yo les mando video. Yo me voy mucho con fotos porque se me hace muchísimo más fácil, más rápido, más práctico. Pero si tú me dices, ¿sabes qué foto no quiero? Quiero video, eh, pues también no hay ningún problema. No tengo ningún, ningún problema. Como ahora estoy un poco más dedicada a lo que es el negocio, pues no, no hay tanto. Tanto problemita. Chicos, bueno, pues los dejo porque ahorita vamos a empezar a empacar. Quería enseñarles qué es lo que habían pedido ellas. Por ejemplo, vamos a irnos con esta clienta. Ahí está su guía. Va a su regalo. Ella pidió tres paquetes de Kleenex. Pidió dos, cuatro, seis, siete. Este portapasaporte de Sailor Moon de 50 pesos. Pidió dos cosmetiqueras y pidió... Este, dos tapetes, por ejemplo Amanda, Amanda me pidió seis tapetes, me pidió más Sakura, más este los porta, Ay, ¿cómo se llaman? Estos es porta pasaporte, o tarquetero. Todavía Amanda alcanzó toallas. Y ya más que ya nos quedan muy pocas piezas. Y Kleenex. Creo que no sé la verdad qué venda manda, pero siento que se especializa mucho en lo de Sailor Moon. Esta clienta en especial me pidió una, un exhibidor de aretes, un exhibidor de pulseras. De estos chicos ya tenemos yo creo que dos, tres piezas nada más. Ella me pidió cuatro bolsas, me pidió las viguitas, me pidió los armables, me pidió las gomitas de 5 pesos, la serie. A esta clienta en especial, también le mandé video de sus este relojes funcionando y bueno, pues la guía la tienen ahí, me pidió sacapuntas. Este es un envío relativamente pequeño, pero valioso, valioso. Esta clienta, por ejemplo, en especial, ella me dijo, "¿Sabes qué? lado quiero 100 este cajas este exhibidoras, quiero 100 cajitas exhibidoras, déjenme cubro su guía, ahí está, ella me dijo que 100 cajas exhibidoras y mándame tres docenas de notas de Mario Bros, chicos de estas ya no tenemos, yo creo que nos van a quedar o nos quedan escasas unas 10 piezas, Estuv estuvieron en 10 pesos la pieza o...

Fue la de las este, muñequitas. Ella pidió muchísimas bolsas. Ella pidió siete bolsas de estas. Ella sí se lanzó con muchas carpetas de Snoopy y algunas bolsas de manta, incluidos los llaveros. Ella se llevó prácticamente todos los llaveros de Mickey Mouse. Ya de estos llaveritos ya no tenemos. Ya nada más nos quedan los llaveritos de perfumeros. Ya nada más tenemos de estos de 35 pesos. Y bueno. Pues ahora nos toca armar cajas y empacar estos pedidos, pegar guías y lanzarnos a paquetería. Y en todo eso, en lo que logro contestar, en lo que logro este, hacer de comer. Entonces, oh, qué rico, qué rico es ser emprendedor, chicos. Vamos a lo que nos gusta. No sé si les ha pasado, pero yo sí. <laughs> Mi déficit de atención es insoportable, se los juro. Ya empaqué todas estas, ya nada más es cerrarlas. Emplayarlas, ponerle su guía y ya está, ya está listo, ya tenemos separadas todas las entregas que se van para Moneda el día viernes, ya también tenemos separadas las entregas que se van para eh, Coyote el día domingo y bueno pues ahora sí toca hacer primero, híjole no sé qué voy a hacer primero. No sé si la limpieza, porque yo voy a paso a dejar las cajas antes de irme por mis chaparros. Entonces ahorita antes de irme empaco mis cajitas, las subo y vamos a dejarlas a Fedex. No sé si prosiga la limpieza de este desastre visual, esta intoxicación visual que tengo de este lado. No sé si esto sea lo que proceda o oh, la comida. Chicos, no sé qué van a hacer ustedes de comer, pero el día de hoy yo, hoy voy a ir por Pepino. Voy a ir por papa. Espero que no sea tan cara como el jitomate. Voy a ir por aguacate. Y voy a ir por unas pechuguitas. Porque hoy toca hacer pechugas empanizadas con papitas sabritas. Saben, deliciosas. Yo creo que ahorita me voy a chutar un arrocito. No, mejor una sopa. Porque ya todo va a ser seco. Entonces voy a hacer ahorita una sopa. Y después me adentro a este. Ay, no sé cómo decirle a esto. Eh, me adentro a este... Creo que este es como otra dimensión, ¿no? <laughs> esto es como otra dimensión fuera de... No, vieran el desastre que tengo de este lado, marca Dios. Ya también voy a vender eh, los listones. Yo creo que los voy a... Voy a hacer un video especial de esto. Ay, esto es mío. Voy a hacer un video especial de esto y también ya los voy a vender, chicos. Ya, vean, esta la pedí por AliExpress y no le quedó mi teléfono. Eh, ya voy a sacar todo esto porque ni chuto ni dejo batear. Entonces yo nunca voy a ocupar estas cosas. La verdad que creo que ahí sí soy fatal. Ahí sí soy fatal. Y bueno, pues esto lo voy a poner a la venta. Obviamente si sí, mi cajita, la cajita es mía. Pero sí, sí. Ay. Vean, es demasiadísimo. Es demasiado, tengo muchísimo. Vean, pero exagerado, ¿eh? Los moldes, los rollos, las micas, los pasadores. Tengo muchísimo. A quien le interese este combo, lo voy a dar en $2,500 pesos. Y si lo paga así, al contado, chas, chas, ya, pues que se vaya también con todo y la caja. Pero bueno, si no se me va en estos días, ya lo estaré publicando bien. Y, 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 y como ese voy a sacar como muchas cosas que tengo yo aquí. Nada más porque, ¿qué creen? Que esta onda de, pues, eh, la mercancía ya me está invadiendo. O sea, <laughs> ya no tenemos carpetas, chicos. Vean, ya se terminaron. Ahorita nada más me falta separar uno o dos pedidos más y creo que ya se terminaron. Este... Ya no cabemos. Entonces lo que pretendo hacer es que este sillón se vaya para acá. O oh, sí, yo creo que este sillón se va a ir para acá, se va a ir a la esquina y todo esto que tengo yo aquí lo voy a vender. Todo lo voy a, a, a la gran mayoría de las cosillas, eh, pues no sé, no sé. Es que ya no tengo espacio. Ya no, no, ya no tengo espacio, chicos. Ahora sí. Entonces voy a. Digo, las cosas que me han regalado, obviamente, ¿no? Esos son regalos. Pero, lo, por ejemplo, eh, las dos lámparas de Love. esas que las compré, pues igual las voy a sacar. O esa lamparita de allá también la voy a sacar. Este organizador de, de papel también lo voy a sacar. Eh, porque, pues es que ya, ya no. O sea, ya, ya no puedo con esta situación. Y aquí ya no me cabe, ya ya no sé ni qué hay allá, ni qué hay acá. Y si les enseño, bueno, pues es que abajo de la mesa esto está tupidísimo, ven, repleto que está de mercancía, tanto de un lado como el otro, gracias a Dios. Entonces ya esto se me está desbordando por todos santos lados. Vamos a tener que volver a hacer un reacomodo y vamos a ir sacando como que una que otra cosita que tenemos por acá estancadas. Y pues nada, chicos, ahora sí, vamos a empezar con... Ya también las libretas, vean, se están agotando ya. Ya se están agotando las libretitas. Entonces, bueno, pues vamos a darle, chicos. Ok, hey, chicos. Llegó el señor de la casa y ya <laughs> me voló una caja de acrílico. Solamente, solo le pedí que me la armara. <laughs> Solo le pedí que me la armara porque eh, ayer ya no me había dado tiempo de armarla para el video. Entonces la armó y subió corriendo, cual rayo veloz, por su triste bolsa zarrapienta, zarrapastrosa de aquel lado, y empezó a hacer esto. Y él dice, ¿qué dice, ahora Solo es para ver cómo se ve. Y entonces, ¿por qué le pones como tanto énfasis a esto? <laughs> Sí, si solo es para ve. ver cómo se ve este esta, esta chicos es la cajita que tenemos en venta a ver, dame permiso déjale saco provecho por lo menos me la vas a volar esta es la cajita que tenemos a la venta en 240 pesos una, una señora ya me mandó a hacer pedido de estas y me dijo oye lao puedo poner ahí mis eh, juguetes. no, ¿cuál? ese eres tú ella iba a poner figuras de cristal para exhibir y le dije sí pues esto es acrílico completamente no viene así viene desarmado viene con su manual y ya después para cuando tú la tengas y te la vuele, verdad <laughs> ya ve quitando todo ese manual porque ya es nada más ya ni le metas para los que no lo sepan mi marido es uh, amante adicto de estas bolas cómo se llaman mini brands y no, no entiendo, no logro entender esta capacidad, no sé. ¿Cuál es el placer de esto, Emmanuel? Tienda de juguetes en línea, mini, mini juguetes. O sea, ¿tú vas a vender esto? Sí. Yo te puedo mandar mensaje y decirte, oye, me gusta el... la sirenita. Sí. ¿La vendes? <laughs> sí. ¿Seguro? Sí. No, no sé, no te veo muy convencido. Bueno, chicos, pues nada, esta es la caja que tenemos a la venta. Ya no la van a ver armada, pero pueden tomarle screenshot ahí. Si alguien quiere cambiar juguetitos con mi marido, también nos puede mandar mensaje para que ambos sean felices. Vámonos, Emanuel, que tenemos mucho que hacer el día de hoy. ¿Listo, Emanuel, para el suceso del día de hoy? Sí. <laughs> ok, chicos. Yo tengo tres pequeños y esa es la guardería. En muchas ocasiones nos estafan ahí en, en cafetería, ¿no, Emanuel? Y tienen prohibido... Ir a cafetería porque se dan vuelo pero bien a gusto pidiendo cosas y ya nada más mamá paga o papá paga. El día de ayer le probé a Leonardo, que es el más chiquito de la guardería, que fuera a pedir cosas a la cafetería. Y entonces estos son los billetitos de los mini brand, eso que colecciona mi marido. Y entonces mi marido jugando le dijo, ¿qué le dijiste, mano? Que pagara con esos... Que pagara con los billetitos. Veanme, mi amor. Y entonces llegamos hoy, y lo primero que nos dijo fue: Mamá, me aceptaron los billetitos en la cafetería. Y yo, ¿qué? Me aceptaron los billetitos en la cafetería. ¿Y qué compraste? Una, una tortuguita de chocolate. Y entonces vamos a la cafetería, y así como que, oye, ¿y con qué te pago? Con dólares. <laughs> y sacó el, el manojo de billetes y decía yo la inocencia, de verdad que yo no me imagino la escena. ¿Te la imaginas tú, Manuel? ¿Qué dijo cuando le Man, recibió? Cuando recibió este manojo de dinero, ¿qué dijo? Mira. Cómo Ay, yo me la sé. Deja eso es la señora de la cafetería, ¿no? Como, mira, yo mira. ¿Qué le dijo así? Es okay. que <laughs> Man, <te digo. risa> Es que se lo vi? Y, dijo, y le dijo a las vicis, así mira O sea <laughs> Es que si ustedes vieran la cara de Leo O sea, ¿cómo le dijo a las vicis? Así como diciendo, mira los billetitos que me dio Así, mira, así Así <laughs> Y ya, y te dio, te soltó la mercancía dijiste pelas, ¿no? Dijiste ya me aceptaron el dinero. Y entonces llegamos y le reviso los toppers y traía una pizza. Yo y esa pizza la compré con mi dinero. Y después sacó el agua y esa agua la compré con mi dinero. Y entonces cuando terminaste pagando. 80. Quiero salir. Quiero salir. Quiero salir. A ver, enséñales cómo le, cómo enseñó la, cómo enseñaron oh, eso en cafetería. Sí. <risa> <risa> Chicos, pues hasta aquí se termina el día de hoy. Muchísimas gracias. Nosotros ya, ya este, entregamos en Fedex. Ahorita nos vamos a hacer la comidita. Hoy sí toca. Yo creo que hoy sí toca en vivo en, t en TikTok. Y toca que por fin hagamos la segunda parte de todos los accesorios. Porque ya lo están esperando. Muchos están esperando ese segundo video de los organizadores. La colección de aretes. Entonces yo creo que hoy la grabo y el día de mañana ya la tenemos a primera nada, hora. Y pues les mandamos un abrazote, espero que tengan un excelente miércoles, nos estamos viendo el día de mañana. Despídense, guardería. Adiós. Adiós.